Buenos días a todos, nos encontramos aquí en el aeropuerto de la T2, en concreto en La Parra. Bueno, estamos esperando a ver qué dicen que vamos a hacer. De momento continúa. Estamos esperando respuestas de momento, a ver qué dicen. Pues aquí nos estamos manifestando pacíficamente. Los casos de ayer fueron aislados, no todos somos iguales. Pues hoy hemos visto el vídeo que ha puesto Antena 3, como siempre, al lado de un auto, vendiendo al taxi como malos. Y realmente lo que sucedió ayer fueron casos aislados. Ayer nos manifestamos pacíficamente. ¿Qué se va a hacer ahora? ¿Qué se va a hacer ahora? Al puerto, vamos, ida y vuelta, va. ¿Al puerto? Bueno, ya parece que va, ya va a empezar. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué se va a hacer ahora? ¿Ah? Está bien, ¿qué se va a hacer? ¿Nos puedes explicar? Estoy grabando en directo. De momento ya está colgado por las redes de que vamos a ir a la ronda litoral, ida y vuelta. Plaza España, aeropuerto y vuelta. Vale. Pues ya lo saben. Bueno, ya sabes, aquí. El... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno. Pues ya empezamos. Me imagino que luego se nos irán más taxis a la marcha, a eso, a la ronda del litoral y al puerto. Que vean que el taxi está unido, que esto es lo que no puede ser, es que hagan lo que quieran con el taxi. Lo único que se le está pidiendo a Fomento, que permitan que Barcelona tenga las licencias urbanas, porque si no van a entrar más de 3.000 vehículos aquí en Barcelona y lo que va a ser es un caos circulatorio. Y aparte de estos vehículos, ocupan los espacios públicos. Y bueno, lo que nos están haciendo nosotros aquí en el aeropuerto y estaciones, haciendo competencia desleal al taxi. No lo regula nadie. En cambio, el taxi está regulado. Descansa 2 días y estos son los controles que tiene que pasar. El de mecánica y luego el del taxímetro. Y luego eso, los seguros, impuestos, estamos regulados. Este vehículo no lo regula nadie. A ellos tienen unas condiciones y nosotros otras, y nosotros nos crujen a impuestos. Pues esto es lo que no estamos de acuerdo nosotros. Bueno, luego les seguiré transmitiendo cuando estemos en la marcha.